estamos recibiendo muchas denuncias de autónomos y pymes que nos cuentan que las entidades financieras les están ninguneando, están retrasando todos los plazos, están pidiendo requisitos que no son los que se piden en la ley, están favoreciendo a antiguos clientes o a clientes preferentes y les obligan además a adquirir productos financieros que no tienen nada que ver con las ayudas que el Estado ha puesto en circulación para ayudar a autónomos y pymes como consecuencia del coronavirus. Estas prácticas son abusivas y deben ser penalizadas. Pero la solución que me da el gobierno es o un préstamo ICO o un aplazamiento. El préstamo ICO, las condiciones que me da mi entidad bancaria son imposibles y abusivas. Lo único que he conseguido son unos préstamos ICO o que dicen que es ICO, Euribor más 2,75 a través de mi entidad. Lo he intentado con otras entidades, sí que es verdad que otras ofrecen 1,50, pero el 80% es lo único que está avalado por el gobierno, el otro 20% lo avalas tú. Y ahí es donde viene la última palabra del banco, que si ese 20% lo avalas tú, como están las cosas, las entidades están denegando las operaciones. Soy autónomo del sector de la hostelería y lo que más me llama la atención en estos momentos es que los créditos que ofrece el Estado, los créditos ICO, a 1,50 de interés, pues no son ciertos. En mi caso, en la misma entidad, en distintas sucursales, se está ofertando a unos clientes al 2, a otros al 3,50, intentando colocarnos productos del banco, seguros de vida y demás, para abaratar ese tipo de interés. Nuestros bancos asociados están actuando en todo momento de forma clara y transparente con los préstamos ICO, en plena cooperación con las autoridades. Errores humanos no pueden empañar políticas correctas. En estos momentos lo prioritario, lo fundamental, es ayudar a los autónomos, a las pymes y a las empresas a que superen la crisis sanitaria y de esta forma que se reactive la economía una vez que se supere la situación de alarma. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las entidades deben trasladar a autónomos y empresas la ventaja de tener un aval del Estado. Y esto, entre otras opciones, se puede hacer, por ejemplo, en términos de mejora del tipo de interés, en términos de un mayor plazo, o un mayor importe de la renovación de las líneas de circulante o estableciendo algún periodo de carencia del principal. En segundo lugar, es muy claro el objetivo de destinar a inyectar liquidez y circulante a nuevas operaciones o a la renovación de las existentes. En ningún caso se puede refinanciar créditos antiguos ni usar esta nueva liquidez para amortizar créditos preexistentes. Y además, en tercer lugar, la entidad financiera no podrá exigir al autónomo o a la empresa que contrate ningún otro producto o servicio adicional a cambio de concederle esta liquidez. Préstamos que han de ir destinados, evidentemente, a que ellos puedan continuar con su actividad económica, por tanto, al pago de salarios, al pago de facturas de proveedores y otras. Atender, para que puedan atender las necesidades financieras, las obligaciones financieras y tributarias, pero no evidentemente para acceder a nuevos proyectos o actividades empresariales. Requisitos que hay que cumplir, pues son pocos, únicamente no estar incurso en morosidad, por tanto no constar en los archivos de morosos que maneja el Banco de España, el CIRBE. Y por otra parte, pues no estar tampoco inmerso en procedimiento concursal, nada más. En primer lugar, es preciso hacer una reflexión respecto a que dichos préstamos son una ayuda financiera que dejará a empresas y autónomos más endeudadas que al inicio de este estado de alarma y que ello dificultará el futuro crecimiento, hecho por el cual reclamamos ayudas de tipo económico. Respecto a la suficiencia de las líneas, podríamos considerar que el volumen de 100.000 millones, que representa en torno al 8% del PIB, podría ser suficiente si el estado de alarma no se alarga excesivamente. Decir finalmente que dichas líneas ICO en Cataluña son compatibles con las que plantea el Instituto Català de Finanzas Bavalis.